Dos Getch. Yo lo que le digo Getch es a esto. Entonces aquí son dos. Y aquí serían los de, no sé, cuatro. Sí, cuatro. Y así brincas el vale un poco más arriba. Y así el agua ya no hay posibilidades de que se meta en el vale. Con mucho cariño y respeto y para toda la gente, no soy el mejor, pero trato de enseñarles, ¿verdad? Para que ustedes aprendan un poco, pues, de lo que su camarada el Chapito se enseñó a hacer. Este es mi día a día, lo disfruto. No todo el tiempo andamos tejando, pero también andamos quitando, andamos preparando. Pero lo disfrutamos más que nada. Es con lo que llevo comida a la casa. Entonces, pues, si alguien no disfruta su trabajo, que es con lo que come, con lo que comen sus hijos, sus esposos, pues no sé qué ande haciendo. Disfrutar no solamente el destino, sino también el camino para llegar a él. Explíquenselo ahí a sus hijos, a la gente que aprecien más. Lo más importante no es llegar, sino disfrutar el camino, para que enseñen a trabajar. Será más bonito. Y así seguimos avanzando hasta llegar hasta la cima del cielo. Por tu amor. Ay, ay, me está. Andan duros los lobos. Todo el tiempo que miren algo, hay que sumirlo. Para que no vaya a penetrar la teja. Como quisiera tener los ojos de esta morena. Todo el tiempo es muy importante también usar guantes. Cuiden las manos, son lo más importante que tiene su cuerpo, sus manos, sus ojos, sus lentes. Seguridad primordial. Qué chulada de maíz prieto. Qué chulada de maíz prieto. Hola, guapo. Está aprendiendo, güey. Mande, mijo. Es el público, está aprendiendo, güey. Pues ojalá que miren mis videos para que aprendan algo. Miren mis videos, güeyes, para que me saquen el rugby. Ay, se me cayó algo. Nos acabaron las balas. Vamos a agarrar más balas. Rollito estos clavos. Especial para las pistolas que manejamos nosotros. Como ya viene para abajo y seguimos acá en el vale, metiéndoles tejita a los vales. Sencillito. Venteando muy aire, muy bonito.
cosas que nosotros los ruferos agradecemos y disfrutamos. La mayoría del tiempo, cuando hay más jale, es en el tiempo de calor. Y pues sí, le batallamos poquito para corretear la chuleta. Necesitamos andar bajo el sol, batallando. Correteando el sol, miren, dos gueches y estos cuatro gueches lo brinca para enfrente. Bueno, más como nosotros disfrutamos trabajar. Risas, juegos, a veces hasta joteamos, ¿por qué no? De esa manera nos la llevamos más suave en el trabajo. Los compañeros también disfrutan lo que hacen. Ay, de esa manera. La camarada ya casi viene para abajo. Yo ya tengo listo aquí para que siga para arriba. Y yo sigo rellenando lo que viene siendo el vale. De esa manera nadie sufre, nadie en batalla. ¿Y las cosas dónde las vamos a dejar? ¿Cuántos bajaron? Seis escuadras bajamos acá, güey. ¿Mande? Seguimos, racita bonita. Igual, aquí dos geches. De esta manera, camarada, ya se atrasó ahí. Que anda consiguiendo material. Y cuatro gechos. Okay, empezamos a contener, señores. ¿De qué tal de cate esa rubita? Mande, mijo. Empezamos a tutorial. A ver, empecemos un poco. Yo empecé en el roofing por pura necesidad. ¿Y tú, mijo? Por güey, es que llamamos. No, no me vas a decir que era lo que querías hacer desde chiquito. No, este jale no, es muy pesado. Nada, por no acabar la high school. Por no acabar la high school, raza, estudien. Chavos, está complicado aquí andar correteando la chuleta debajo del sol. Así que si pueden, si tienen la chance de estudiar, estudien. Es lo más recomendado, ¿verdad? Háganle caso a los papás, sigan los consejos. Y si no tienen papás, les hace falta, pues busquen. Siempre hay personas de mayor edad que te enseñan cómo son las cosas. Háganle caso a los viejones, que sean camaradas. Traten de darles consejos buenos. Es la gente que en realidad pues vale la pena. Yo acá trato de enseñarle un poco de lo que yo sé. A lo mejor no les ayuda, a lo mejor les ayuda en algo, pero espero que si haya gente que pues le esté ayudando a lo que estoy haciendo. De esta manera continuamos aquí en el vale, metiéndole más tequita. Ahí seguimos, raza.